Years ago, I did research for a World War II movie. I came across some old Nazi documents. I couldn't believe what I was reading. Element 115, necromancers, raising the dead, real creepy stuff. We're completely surrounded! Come on! The coolest thing? Some of that crazy shit happened right here. El elemento 115, un material tan poderoso que incluso puede mantener unida a la realidad misma. En el año 1908, una lluvia de meteoritos de este elemento azotó la región de Tunguska, cerca de Siberia, creando así uno de los sitios que más alberga este elemento en la Tierra. Sin embargo, no sería hasta años después, durante la Segunda Guerra Mundial, que el Grupo 935 pondría una base de investigación aquí en Siberia. Cada una de las sedes del 935 estaba enfocada a un tipo de experimento específico. Sin embargo, estas instalaciones eran bastante misteriosas, ya que el Dr. Richthofen aquí fue donde practicó sus experimentos con los sujetos de prueba que capturaron en anteriores misiones. En este lugar fue donde Richthofen comenzó a experimentar con sus sujetos de prueba, viendo cómo afectaba el elemento 115 a sus cuerpos y a sus mentes. Empezó con tres sujetos de prueba principales, el primero un japonés llamado Takeo Masaki, el segundo un ruso Nikolai Belinsky, el tercero un sujeto de pruebas mexicano llamado Pablo Marinus. Sin embargo, ya que este último lo mató en un accidente, lo reemplazó con Tank Dempsey, este marín que fue capturado en el mapa de Verrugt y que posteriormente fue trasladado aquí. Pero eso no es todo, ya que además le hizo algunos experimentos a la hija del Dr. Maxis, Samantha Maxis, y a su perrita Fluffy. No sabemos con exactitud qué clase de experimentos fueron, sin embargo parece que les afectaron bastante. Pero tiempo después la instalación fue abandonada, y así llegamos al año 2011, durante el rodaje de una película de zombies dirigida por George Romero. Los actores involucrados en esta filmación son Sarah Michelle Gellar, la cual algunos recordarán por ese papel que hizo en la primera película de Scooby-Doo. Después tenemos a Danny Trejo, también conocido como Machete. Luego estaría Robert Englund, quien interpretó a Freddy Krueger en su película. Y por último está Michael Rooker, también conocido por su papel de Yondu en Guardianes de la Galaxia. Durante esta filmación todo estaba saliendo normalmente, sin embargo, en un momento que se descuidan los actores y el director, entra a la filmación un zombie de verdad y se lleva a George, haciendo que debido a la exposición prolongada al elemento 115 que se encontraba por toda la zona, George Romero se transforme en un zombie, mientras que los cuatro actores deberán pelear esta vez contra zombies de verdad. Y ahora, después de esta pequeña introducción, pasemos con la parte del gameplay. Este mapa, a mi parecer, es algo difícil, sin embargo, si sabes controlar muy bien los elementos que tienes a tu favor, se vuelve un mapa de dificultad media. Lo primero que vemos al empezar la partida es como George va saliendo del agua lentamente para atacarnos, y sin embargo podríamos decir que George es el primer jefe zombie que tenemos en el modo de juego. Los ataques que tiene él son dos: el primero es golpearnos con la luz que lleva en su mano, y el segundo sería hacer una especie de explosión eléctrica la cual nos va a aturdir. Pero la que realmente es la habilidad más poderosa y más molesta de este jefe zombie es que si nosotros le hacemos cualquier tipo de daño, aunque le disparemos con una pequeña bala, va a hacer que se enoje y después va a hacer como una especie de golpe hacia el suelo, el cual nos va a aturdir por bastante tiempo, haciendo que de esta manera los zombies puedan llegar a golpearnos más fácil. Pero además de esto, si nosotros le hemos hecho daño, él va a comenzar a correr detrás de nosotros a golpearnos, y solamente vamos a tener dos maneras de calmarlo. La primera es llevarlo al agua helada por alguna extraña razón, y la segunda sería con el arma especial del mapa, bueno, una de las dos armas especiales. Pero a pesar de que George es el elemento que más complica este mapa, ya que si nosotros llegamos a matar a este jefe zombie, la cual va a ser una tarea algo complicada si no tenemos armas potentes, pues es que si lo llegamos a hacer, él nos va a dar una recompensa. La primera sería un power up de Dead Machino en caso de que tengamos el easter egg, una Wunder Buff, y también nos va a dar un power up de Perk Extra.
el cual nos va a otorgar una ventaja aleatoria. Y un pequeño consejo para que puedan hacer esto más fácil, es que le hacen más daño a George mientras esté afuera del agua, aunque es un poco más peligroso que te esté persiguiendo. Otro elemento el cual fue incluido en este mapa por primera vez, es que el clima va cambiando conforme pasan las rondas. Podemos tener un ambiente de neblina, que esté despejado o que esté nevando. Y además de todo esto, ya que estamos en una localización muy fría, si nos quedamos en el agua helada por bastante tiempo, la pantalla se nos comenzará a nublar hasta que no veamos nada por el frío. Además, cabe recalcar que aquí tenemos la localización más difícil para llegar hasta el Juggernaut, ya que tendremos que abrir bastantes puertas, encender la electricidad y también atravesar una especie de lago pequeño congelado, todo para acabar en una sala súper estrecha en la que nos pueden encerrar. Además de esto, tenemos el Pack-a-Punch, el cual va a aparecer desde el agua dependiendo de en la localización que marque la luz del faro. Y en las novedades del gameplay tenemos un perk nuevo que es Deadshot Daiquiri, el cual se encuentra en la punta del faro y que nos sirve para que los disparos que hagamos al momento de apuntar vayan en su mayoría a la cabeza de los zombies. Pero lo realmente increíble de este mapa son sus armas especiales. La primera nueva que tenemos es el Scavenger, un rifle de francotirador el cual dispara virotes explosivos de gran poder. Este arma es de mis favoritas por su aspecto y también por su gran potencial. Sin embargo, es un arma de doble filo, ya que si tiene un gran daño, puedes usarla para matar a George. Sin embargo, si no llevas PhD Flopper, la explosión te puede matar instantáneamente. Además de que la detonación del arma tarda unos segundos en activarse. Y como dato curioso, este arma fue hecha por uno de los científicos del grupo 935, llamado Harvey Yena. Y por otro lado tenemos a la segunda arma especial de este mapa, la BR-11, la cual no se sabe quién hizo, sin embargo tiene unos efectos bastante interesantes. El efecto principal que tiene el arma es que si nosotros le disparamos a un zombie, este se va a convertir en humano, como si fuera una especie de cura al elemento 115, lo cual es bastante misterioso. También sirve para calmar a George unos cuantos segundos, y si la mejoramos y le disparamos a un compañero con ella, va a hacer que tenga una especie de efecto de sangre de zombie, es decir que los zombies no lo van a ver por unos 30 segundos. Un arma la cual es muy inútil, si no es que la más inútil para sobrevivir y para subir rondas también. Sin embargo, además de esto, es necesaria para el easter egg de este mapa. Y sí, ya que hemos hablado del easter egg, se estarán preguntando, ¿dónde están los personajes últimos? Richtofen, Dempsey, Takeo y Nikolai. Bueno, siguiendo el plan de Richtofen para conseguir artefactos para su plan, el primero que consiguieron fue el mecanismo que asimilé en el mapa anterior, Ascension. Ahora se dirigen a este mapa, Call of the Dead. Sin embargo, Richtofen los engaña para que fueran a esta localización, ya que él necesitaba un artefacto en especial. Pero las cosas no salieron como estaban planeadas y su teletransportador los encierra en una habitación dentro del faro, por lo que ellos se comunican con los cuatro actores que están luchando afuera y les piden que hagan una serie de pasos bastante extraños. Un pequeño paréntesis es que el easter egg de este mapa, llamado doble o reparto modesto, es el primero de toda la saga el cual se puede hacer en solo y en cooperativo. Y además de todo fue el primero que incluyó un logro o trofeo para su versión en solo y cooperativo. Sin embargo, los pasos que deben hacerse en solo son muchísimo más sencillos que en cooperativo y lo único que necesitaremos de hecho es el arma especial, la BR-11. Y después de haber hecho una serie de pasos como desactivar un sistema de seguridad, lanzándole granadas, haber atrapado una botella de vodka para Nikolai, leer un código morse que nos envía una luz extraña y poner estos dígitos en el barco, presionar unos radios en cierto orden, llegamos hasta un paso en el que desde el agua sale un submarino soviético. Y este extraño submarino, del cual no tenemos ninguna idea de por qué está ahí y quién es el que lo conduce, envía una luz hacia el faro, la cual se refleja en un haz de color verde. Y llegado el momento debemos transformar un zombie cerca de la luz y una vez que vaya subiendo a través de ella debemos matarlo para que funcione como una especie de sacrificio muy raro, la verdad. Sin embargo, una vez que vemos que llega hasta lo más alto del faro, se abre un portal del cual viene bajando un objeto, y este objeto es la barra Brill, la cual Richtofen necesitaba para continuar con sus planes. Este dispositivo es una especie de mecanismo de amplificación de poder, pero bueno, los cuatro actores no lo saben y únicamente le entregan el dispositivo a Richtofen. Y una vez hecho esto, habremos enviado a la tropa al paraíso, o mejor dicho, a su siguiente localización. Cabe mencionarles que este easter egg, de hecho, tiene uno de los pasos más jodidos de todos, porque es un paso en el que no puedes repetirlo, ya que si lo arruinas en esta partida, tendrás que comenzar una nueva. Lo bueno es que este paso es únicamente en la versión de cooperativo. Pero, ¿y eso es todo por este mapa?
Habrá algunos otros misterios y secretos que se oculten bajo las frías aguas de Siberia y que no hemos visto aún. Hey, come on.